linda gente hermosa! Comentarle de que íbamos a ir a buscar los ayotes. Íbamos a ir a la milpa a buscar los ayotes, pero se nos vino la onda. Ahí tenemos ese gran nortazo que está viniendo. Y bueno. Mira gente. Ahí tenemos al Jonathan. Hola gente. Jonathan, hay que tapar ahí, que nos está metiendo toda el agua. No, hijo, para acá, así de. Ajá, así, así. Mi esposa tiene brillo. Tengo frío, gente. Una tormenta trae frío. Es que siempre, gente, mire, cuando hay estas tormentas últimas. Cuando hay estas tormentas que ya son las últimas, se vienen bien fuertes, ya casi son las despedidas. Y mi esposa está afligida y es que nos va a meter el agua. Dice. Yo le digo que ni Dios quiera, ni Dios lo quiera, gente. Ahorita le voy a dar yo. Esta tormenta ha tocado, miren, destapando anda, miren, Jonathan por allá y el primo por allá, miren, destapando porque el agua viene con todo para adentro, miren, está cayendo una tormenta súper fuerte, miren. Ahorita sí cae bien un cafecito. Hoy sí, miren, un cafecito calientito con pan cae, pero bien ahorita, gente. Ya no van a ir a traer los ayotes, dice, porque se vino el agua, gente. Está súper recio. Está lloviendo mucho. Entonces ya no van a poder ir, ¿verdad? Miren. Está lloviendo súper recio. Y va Jonathan, miren. Con la sombrilla va a salir, dice. Miren, va con su paraguas. Ahí tenemos a Honey. Aquí andamos, mi gente linda, mire. Estamos recolectando agua como. Ya no está inundando el patio. Sí que está inundando arriba. ¿Ya? El otro día me llevó una pelota con la que jugaba. Mira dónde está el pollo aquel. Ya lo vamos a salvar. Jonathan, no te mojes mucho, te vas a dar daño. Ya me voy a ver. Helada el agua. Gente, el agua está bien mojada. A ver por qué va. A ver. Está pero bien mojada.
Pared de cascada, todo esto. Miren antes porque se viene el gato y el agua. El pollo aquí se estaba resistiendo de mar. Pobre pollo. Ya nos empezaron a inundar. Aquí inunda todo esto, gente. ¡Ay! Jonathan, ya caía. Ya estaba al mar, que... Ya vamos bajando, mira cuánta vez. Vamos. Ahorita es poquita agua la que está viniendo. Miren, todo. Gente, así como mira esto todo de seco, cuando no llueve, gente, todo esto queda inundado cuando llueve, gente. Sí, todo esto inunda. Ya llega hasta por aquí el agua, miren, ya llega por aquí el agua. Ajá. Y esto todo esto está limpio. Mira, Jonathan. Porque sí, la verdad cae bien. Más si hubiera una quesadilla por ahí, bobo. Ahora en comer, pensamos nosotros. Bueno, mi linda gente, así ha estado lloviendo acá. En este lugar, por ejemplo, acá. Aquí donde nosotros vivimos. Así ha estado lloviendo, gente linda. Pero ya se está despejando ya los cielos. Gracias a Dios ya está despejándose. Ya mi esposa dejó a dormir porque dijo que le dio sueño. Y yo le digo, no, a esta hora le digo, cae bien un cafecito, le digo yo. Cae bien un cafecito bien rico. Así que mi linda gente, ya no pudimos salir a traerlo. Los ayotillos, vamos a ir otro ratito, quizás tal vez cuando se quite el agua, porque debajo de los truenos es muy peligroso salir, ya que hace poco acá pasó una tragedia que tres personas murieron pues bajo de un árbol, pues bajo de una ramadita, pues les cayó un trueno. Así que por esa precaución hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos a las niñas también. Aquí están los niños también, andan divirtiéndose. Hola, mis monitas. Hola, mi gente. Hola, dígale. Mira, tienes un granito en la nariz, Naomi. Hola, mi granito. No, mentira, Naomi. Va, que un cafecito cae bien, va. ¿O no? Sí, cae bien, porque como hace frillito, así cae. Hay que tomar algo caliente. Sí. Y miren, cuéntenme ustedes, ¿qué estaban haciendo allí, pues? Nosotros que hemos ido a la casita. Y ese como... Yo no sabía que se iba a entrar por ahí el agua, como allí caen voladitas, pues queda por ahí abajo. Y nosotros cuando sentimos ya teníamos el gran... Ajá, y lo sentamos, y estábamos sentados, y yo le voy a decir así, y que estábamos bien mojadas, y donde vemos el chiflón de agua. Sí, es que como allí por ahí pasa el agua, y esto es que siempre me toca andar desempachando las canaletas, porque como el agüita pues viene acá, como pues acá donde nosotros vivimos pues es un hoyo. Pero, bueno, lo que quiera les mostré, en que sea la tormenta hoy este día, gente linda. Gracias por el apoyo, gracias porque siempre nos están apoyando, viendo ahí nuestros videitos. Y bendiciones a todas esas lindas personas que nos miran desde lejos, ¿verdad? Bueno, mi linda gente, y aprovechando, voy a dar unos saluditos también para unas lindas personas que me piden siempre saludos, gente. Saluditos para... Justin, que hoy este día está cumpliendo año hasta Boston, Massachusetts. Bendiciones, Justin.
Bendiciones ahí para Jacqueline también, Guadalupe, que es la madre del niño, ¿verdad? Saluditos hasta Boston, Massachusetts. Saluditos también para Javier ahí y para este Don Jorge y para este todos los que habitan en ese lindo hogar. Saluditos también para Josué también hasta Boston, Massachusetts. Bendiciones. Bueno, Naomi quiere dar un saludo. Saluditos para Panamá. Saluditos hasta Panamá, dice Naomi. Bendiciones para todas esas lindas personas que nos miran hasta Panamá. Saluditos para Erika Cruz, que mañana cumple años. Ah, bendiciones a Erika Cruz, que mañana estará cumpliendo años. Bendiciones ahí. Y también saluditos a Luis Alonso Pastor Gómez, que pues hoy en este mes estuvo cumpliendo años. Bendiciones para él y para su familia. Dios les bendiga. Y bueno, mi linda gente, también felicidades para la linda persona que hoy está cumpliendo años, que se me haya olvidado el nombre, que me dijo que la saludara. Bueno, en los videos anteriores la saludé, va, que hoy este día 28 iba a estar cumpliendo años también. Bendiciones para ellos y bendiciones para todos los que nos miran, gente linda. Y bueno, gente, esperando que les guste siempre este video y nos veremos hasta el próximo.